este proyecto voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del número 4 vamos a comenzar haciendo nuestro primer nudo de inicio y a partir de este vamos a hacer 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 vamos a la cadenita número 1 y ahí deslizamos y tenemos un pequeño círculo. Ahora vamos a subir con una cadenita. Y vamos a trabajar puntos bajos. Vamos aquí dentro. No tenemos lazada. Vamos dentro del círculo. Tomamos hebra. Tenemos dos lazadas. Pasamos una por esas dos. Tenemos un punto bajo. Nuevamente. Dentro. Traemos hebra, tenemos dos lazadas, con una más cerramos dos. Llevamos dos puntos bajos, vamos a hacer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos va a quedar así. Ahora esta sería nuestra primera vuelta. Vamos a finalizarla deslizando en el primer punto bajo. No sé si se alcanza a apreciar. Aquí vemos la cadenita y el punto bajo. Vamos al punto bajo y deslizamos y así finaliza nuestra vuelta número uno. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar con puntos altos. Subimos con tres cadenitas. Representa un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto bajo y hacemos punto alto. Tenemos ahí con las cadenitas dos puntos altos. Ahora dos cadenitas de separación. Siguientes dos puntos bajos. Un punto alto en cada uno. Uno. Siguiente punto bajo. Punto alto. Tenemos ahí dos puntos altos. Ahora dos cadenitas nuevamente, siguientes dos puntos bajos, dos puntos altos. Uno y dos. Dos cadenitas de separación, siguientes dos puntos bajos, dos puntos altos. Uno, siguiente punto bajo, un punto alto. Dos cadenitas de separación, siguiente punto bajo, punto alto. Siguiente punto bajo, punto alto. Nos va a ir quedando pares de puntos altos con dos cadenas de separación. Vamos a continuar hasta llegar aquí. Llegando al final de esta vuelta nos quedaría así. Vamos a tener 10 pares de puntos altos separado de dos cadenitas. Vamos a finalizar la vuelta haciendo las últimas dos cadenas. Y deslizamos en la tercera cadenita de inicio. De esta manera finalizamos nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas. Representa un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto más aquí donde hemos deslizado. Hacemos ahí un punto alto. Con las cadenitas tendríamos dos puntos altos. Ahora dos cadenitas de separación. Tomamos la azada y vamos aquí al siguiente punto alto que vemos aquí. Y hacemos en ese mismo punto dos puntos altos. Uno y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera. Una cadenita de separación. Nuevamente repetimos esto mismo. En este punto alto hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Uno y dos. Dos cadenitas de separación. Siguiente punto alto. Dos puntos altos en ese mismo punto alto de la vuelta anterior. Uno y dos. Nos van a quedar pequeños abanicos encima de cada par de punto alto de la vuelta anterior. Una cadenita de separación. Vemos aquí un punto alto. Vamos ahí y hacemos dos puntos altos. Uno y dos. Dos cadenitas. Siguiente punto alto. Dos puntos altos ahí mismo. Uno y dos. Vamos a continuar así hasta llegar aquí. Llegando al final de la vuelta tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pequeños abanicos. Ahora vamos a finalizar la vuelta haciendo una cadenita que nos corresponde. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central de ese abanico. Subimos con tres cadenitas y ahí mismo un punto alto más. Vamos a tener dos puntos altos con las cadenitas, dos cadenitas de separación y ahí mismo dos puntos altos más. 1 y 2. Vamos a tener abanico sobre abanico. Ahora 5 cadenitas de separación: 3, 4, 5. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico: 2 puntos altos, 2 cadenitas. Y ahí mismo dos puntos altos más. Uno y dos. Nuevamente cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas. Y dos puntos altos más. Uno. Y dos. De esta manera, nuevamente cinco cadenitas y abanico sobre abanico. Continuamos así hasta llegar aquí. Llegando al final de la vuelta, nuevamente vamos a tener 10 abanicos, pero ahora con una separación de 5 cadenas. Tengo las últimas cinco cadenitas. Vamos a deslizar en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas para quedar en la parte central de este abanico. Subimos con tres cadenitas y un punto alto. Tenemos dos puntos altos con las cadenitas, dos cadenitas de separación y ahí mismo dos puntos altos más, uno y dos. Tenemos abanico sobre abanico, ahora tres cadenitas, vamos a las cinco cadenitas de la vuelta anterior y abrazándolas hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer un piquito en este punto bajo. Hacemos tres cadenitas. Vamos a la cadenita 1. Metemos nuestro ganchillo. Traemos una lazada. Tenemos dos lazadas y con una más cerramos esas dos. Tenemos un piquito. Ahora nuevamente regresamos. Abrazamos las cadenitas y hacemos un segundo punto bajo. De esta manera. Tres cadenitas. Y vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas. Y dos puntos altos más ahí mismo. Uno. Y dos. De esta manera. Repetimos. Tres cadenitas, punto bajo en las cinco cadenitas de la vuelta anterior. Ahora un piquito, tres cadenitas, vamos a la cadenita 1 y hacemos un punto bajo. Traemos una lazada, tenemos dos y cerramos con una más las dos lazadas. Nuevamente regresamos a las cadenitas y hacemos un segundo punto bajo. Tres cadenitas, abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Tres cadenitas. Punto bajo sobre las cinco cadenas de la vuelta anterior. Después un piquito, tres cadenitas. Vamos a la cadenita número 1 y hacemos un punto bajo. Después regresamos a las cadenas de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Tres cadenitas y abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno y dos. Así. Continuamos nuevamente hasta finalizar la vuelta. Llegando al final de la vuelta tengo punto bajo, piquito, punto bajo, tres cadenitas y deslizo en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos en el punto alto siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenitas y un punto alto. Tenemos dos puntos altos, hacemos dos cadenitas de separación, dos puntos altos, uno. 2 2 cadenitas y ahí mismo dos puntos altos más. 1 y 2. Vamos a tener sobre el abanico anterior tres pares de puntos altos separado con dos cadenas. Ahora 7 cadenitas 4 5 6 7 Vamos al siguiente abanico y repetimos esto mismo. Hacemos dos puntos altos, dos cadenitas, segundo par de punto alto, uno, dos, dos cadenitas y tercer par de punto alto, uno, dos. De esta manera, repetimos siete cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos la sada y nos pasamos al siguiente abanico y repetimos los tres puntos altos separados de dos cadenitas. Tenemos un par de punto alto, dos cadenitas, siguiente par de punto alto, 1. 2, 2 cadenitas y ahí mismo un tercer par de punto alto. 1, 2. Seguimos de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo en este último abanico 3 pares de punto alto con 2 cadenas de separación, 7 cadenitas finales. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos ahí para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar en el punto alto siguiente y deslizamos una vez más en este siguiente orificio. Estando aquí subimos con tres cadenitas y un punto alto ahí mismo. Tenemos dos puntos altos con las cadenitas, dos cadenitas más de separación. Vamos aquí mismo en este primer orificio y hacemos dos puntos altos más, uno y dos. Vamos a tener en este orificio un abanico. Directamente de aquí pasamos al siguiente y hacemos un abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas. Y dos puntos altos más ahí mismo. Uno. Y dos. Vamos a tener dos pequeños abanicos juntos. Uno en cada espacio de dos cadenitas de la vuelta anterior. Ahora tres cadenitas. Y vamos a hacer lo que hicimos en esta vuelta del piquito. Vamos a abrazar las siete cadenitas de la vuelta anterior haciendo un punto bajo. Después de ese punto bajo, un piquito, tres cadenitas. Vamos a la cadenita número 1 y hacemos un punto bajo. Regresamos a las 7 cadenas y hacemos punto bajo. De esta manera, tres cadenitas y repetimos los dos abaniquitos juntos. Vamos aquí al primer orificio, dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más, uno y dos. Tengo un abanico, directamente de aquí pasamos a las siguientes dos cadenitas de separación de la vuelta anterior. Y hacemos nuestro segundo abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Repetimos tres cadenitas. Vamos a las siete cadenitas y hacemos un punto bajo. Tres cadenitas. Para hacer nuestro piquito vamos a la cadenita número uno y hacemos punto bajo. Después regresamos a las cadenitas y hacemos un segundo punto bajo. Tres cadenitas. Repetimos los dos abanicos juntos. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Directamente de aquí nos pasamos al siguiente orificio. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos. Después tres cadenitas y vamos a las cadenas a hacer nuestros puntos bajos con piquito. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. Llegando al final de la vuelta, tengo las últimas tres cadenitas. Vamos a la tercera cadenita de inicio. Y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas para quedar en la parte central de este primer abanico. Subimos con tres cadenitas y un punto alto ahí mismo. Dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno. Dos. Tenemos abanico sobre abanico. Ahora cinco cadenitas de separación y nos vamos a este siguiente abanico. Anteriormente estaban juntos, ahora van a ser con cinco cadenitas de separación. Vamos aquí dentro del abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno. 2. Nuevamente cinco cadenitas. Ahora vamos a dejar esto de aquí libre y nos pasamos hasta el siguiente abanico que vemos aquí y nuevamente abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Al igual que aquí, cinco cadenitas. Cuatro, cinco. Siguiente abanico. Abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno y dos. Nuevamente, cinco cadenitas. Dejamos esto de aquí y nos pasamos directamente al siguiente abanico. Abanico sobre abanico, dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más, uno y dos. Nuevamente cinco cadenitas y siguiente abanico sobre abanico. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta he llegado al final de la vuelta tengo cinco cadenitas de separación entre abanico y abanico tanto en esta parte como en medio de estos dos abanicos que iban juntos tengo las últimas cinco cadenitas vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas para quedar en la parte central de este abanico. Subimos con tres cadenitas y un punto alto. Tenemos dos puntos altos con las cadenas, dos cadenitas de separación y ahí mismo dos puntos altos más. Uno, dos. Tenemos abanico sobre abanico. Ahora en esta parte de aquí vamos a hacer tres cadenitas tomamos la sada y abrazando estas cinco cadenitas hacemos un punto alto, tres cadenitas y repetimos dentro del abanico, abanico sobre abanico, dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. En esta parte en el centro de estos dos abanicos que iban juntos, vamos a tener un punto alto. Ahora, en esta parte de aquí que vemos piquitos anteriormente, vamos a repetir lo mismo que hicimos en esas vueltas: tres cadenitas, vamos a las cinco cadenitas, abrazamos y hacemos un punto bajo. Tres cadenitas para hacer el piquito. Vamos a la cadenita número uno y hacemos un punto bajo. Regresamos a las cadenitas y hacemos punto bajo. Tres cadenitas. Vamos a este siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos más ahí mismo. Tenemos un abanico. Ahora en esta parte de aquí vamos a hacer esto. Tres cadenitas. Un punto alto abrazando esas cinco cadenas. Tres cadenitas y hacemos el siguiente abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. De esta manera, ahora después de aquí sigue esto de aquí. Tres cadenitas, vamos y abrazamos las cinco cadenitas de la vuelta anterior, punto bajo. Tres cadenitas para hacer el piquito. Vamos a la cadenita 1 y ahí hacemos un punto bajo para tener nuestro piquito. Ahora abrazamos nuevamente las cadenitas y hacemos punto bajo. Tres cadenitas. Siguiente abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos más. Aquí sigue tres cadenitas. Un punto alto abrazando esas cinco cadenas. Tres cadenitas y hacemos el siguiente abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno. Y dos. De esta manera. En la parte donde iban los abanicos juntos vamos a tener ahí derecho un punto alto. Y en la parte donde vamos haciendo piquitos nuevamente tenemos piquito. De esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, en esta parte vemos un punto alto y he llegado al final. Tengo piquito tres cadenitas y deslizo en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas para quedar en la parte central de ese abanico. Subimos con tres cadenitas y un punto alto más ahí mismo. con las cadenitas tenemos dos puntos altos, dos cadenitas de separación y aquí mismo dos puntos altos más. para tener nuestro primer abanico. ahora tres cadenitas. tomamos la vemos que aquí se formaron dos cuadritos. vamos a este cuadrito uno y hacemos Dos puntos altos. Uno y dos. Tres cadenitas. Vamos a este siguiente cuadrito y hacemos dos puntos altos. Uno. Dos. Tres cadenitas. Y abanico sobre abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas. Y dos puntos altos más. En esta parte donde teníamos anteriormente un punto alto, ahora nos quedará así. En esta parte, cuando hemos llegado aquí donde vemos el piquito, hacemos tres cadenitas. No trabajamos ya nada en esta parte, nos pasamos directamente a este siguiente abanico. Y hacemos dentro de él un abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Uno, dos. Ahora repetimos tres cadenitas. Vamos en el primer cuadrito que se formó aquí. Y hacemos dos puntos altos, uno, dos, tres cadenitas. Y vamos al siguiente cuadrito y hacemos dos puntos altos, uno, dos, tres cadenitas. Y en este abanico, dentro, hacemos un abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos. Uno, dos. Nos va a ir quedando así. Ahora repetimos tres cadenitas. En esta parte del piquito no trabajamos nada, nos pasamos directamente al siguiente abanico. Y hacemos abanico, dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos. Tres cadenitas. Vamos al primer cuadrito que vemos aquí y hacemos dos puntos altos. Uno, dos. Tres cadenitas. Siguiente cuadrito. Dos puntos altos. Uno, dos. Tres cadenitas y abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno, dos. Nos va a ir quedando así. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Recordamos que en esta parte del piquito van solamente tres cadenitas. Entonces finalizo con tres cadenas. Vamos a la tercera cadenita y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas. Subimos con tres cadenitas y un punto alto. Con las cadenitas tenemos dos puntos altos. Hacemos dos cadenitas y dos puntos altos más. Ahí mismo, uno, dos. Tenemos ahí nuestro primer abanico. Ahora tres cadenitas. Vamos a estos dos puntos altos. En el primer punto alto hacemos un aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno y ahí mismo. Dos. Vamos a este siguiente y hacemos solamente un punto alto. Ahora, donde eran dos puntos altos, vamos a tener tres. Hacemos dos cadenitas, tomamos lazada y en este siguiente espacio hacemos un punto alto. Repetimos dos cadenitas y tres puntos altos. Ahora, en este primero hacemos un punto alto solito. Y en el punto alto número 2 hacemos dos puntos altos ahí mismo, uno y dos. De esta manera, tres cadenitas y abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos más. Ahora una cadenita. Vamos aquí a las tres cadenitas de separación de la vuelta anterior, donde vemos los piquitos y hacemos un punto bajo en esas tres cadenas. Nuevamente una cadenita. Tomamos la y vamos al siguiente abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos más. Uno. Dos. En esta parte nos va a quedar así. Ahora vamos a repetir esto de aquí. Tres cadenitas. Vamos a estos dos puntos altos en el punto alto número uno. Hacemos dos puntos altos. Uno. Y ahí mismo. Dos. En el segundo punto alto, un punto alto. Nuevamente, donde teníamos dos puntos altos, vamos a tener tres. Ahora, dos cadenitas. Vamos a estas siguientes tres cadenitas y hacemos un punto alto. Dos cadenitas. Y luego en el primer punto alto que vemos aquí, hacemos un punto alto. Y en el punto alto número 2, dos, dos puntos altos, 1 y 2. De esta manera ya nos queda al igual que aquí. Ahora, tres cadenitas, siguiente abanico sobre abanico, dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. De esta manera, ahora vamos a repetir aquí. Una cadenita, vamos a las tres cadenitas donde vemos nuestros piquitos anteriores y hacemos solamente un punto bajo. Después una cadenita y vamos al abanico siguiente, haciendo abanico sobre abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Después de aquí, tres cadenitas y vamos a ir aquí, donde tenemos dos puntos altos, deben de ser tres. Después dos cadenitas, aquí un punto alto, de la misma manera que hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, en esta parte me corresponde hacer una cadenita, voy a las cadenitas, abrazo con un punto bajo, una cadenita y ahora sí, voy a la tercera cadenita de inicio y deslizo para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente y sobre las cadenas. En esta parte ya no vamos a trabajar con abanico sobre abanico, haremos ahora solamente una cadenita y aquí mismo en el centro del abanico hacemos un punto bajo. Ahora cuatro cadenitas y aquí donde tenemos tres puntos altos vamos a hacer un aumento en el punto alto 1 para tener cuatro. Vamos al punto alto número 1 y hacemos en ese mismo punto dos puntos altos. En el siguiente punto alto 1, siguiente punto alto 1. Tenemos ahí cuatro puntos altos. Ahora tres cadenitas. Vamos a este siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Una cadenita de separación y un punto alto más, ahí mismo. En este punto alto solito de la vuelta anterior, ahora vamos a tener una pequeña V. Tres cadenitas. Ahora, en el punto alto 1, hacemos un punto alto. En el punto alto número 2, un punto alto. Y en el punto alto número 3, dos puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. De esta manera tenemos aquí y aquí cuatro puntos altos donde antes eran 3. Ahora cuatro cadenitas como hicimos aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos a este primer abanico y hacemos punto bajo como hicimos aquí ahora después de cuatro cadenitas punto bajo hacemos ahora en esta parte seis cadenitas una dos tres cuatro cinco seis y vamos al siguiente abanico dentro hacemos punto bajo ahora nuevamente cuatro cadenitas y repetimos en esta parte, en el primer punto alto, dos puntos altos. Uno, dos. En el siguiente uno y en el siguiente uno. Tres cadenitas. En el punto alto siguiente hacemos una pequeña V. Es un punto alto. Una cadenita y un punto alto ahí mismo. Tres cadenitas. En el primer punto alto que vemos aquí, uno. En el siguiente, uno. Y en el siguiente, que es el tercero de la vuelta anterior, dos puntos altos en el mismo punto. Para tener cuatro de igual manera. Ya nos queda igual aquí. Ahora en esta parte, para ir a este primer abanico, cuatro cadenitas, punto bajo en el abanico. Ahora de este a este abanico, 6 cadenitas, 1 2 3 4 5 6. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos punto bajo. Ahora nuevamente cuatro cadenitas, 1 2 3 4. Y repetimos nuestros cuatro puntos altos como estamos haciendo. Dos puntos altos en el punto 1, uno, uno en el siguiente, uno en el siguiente. Después tres cadenitas y en el punto alto solito que vemos aquí, nuestra pequeña V como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo aquí cuatro puntos altos, cuatro cadenitas, punto bajo en este abanico, seis cadenitas y deslizo en el punto bajo inicial para finalizar la vuelta. De esta manera ya nos quedan nuestros tres arcos como en el resto de nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, vamos a deslizar hasta llegar en este punto alto. Vamos a la cadenita 1 deslizamos cadenita 2 deslizamos cadenita 3 deslizamos cadenita 4 deslizamos y punto alto 1 deslizamos Cuando llegamos aquí subimos ahora con tres cadenitas representa un punto alto tomamos lazada y aquí mismo en ese punto alto 1, hacemos un punto alto más para hacer nuestro aumento. Tenemos ahí con las cadenitas dos puntos altos. Vamos al siguiente punto alto, punto alto. Siguiente punto alto, punto alto. Siguiente punto alto, punto alto. Ahora, donde teníamos cuatro en la vuelta anterior, ahora tendremos cinco puntos altos. Ahora hacemos Dos cadenitas, tomamos la vamos a este primer punto alto de la B y en ese punto alto vamos a hacer un punto alto, dos cadenitas y un punto alto más ahí mismo. En el punto alto 1 de la B vamos a hacer otra B. Ahora... Una cadenita de separación, siguiente punto alto de la B, hacemos una V. Punto alto, dos cadenitas y ahí mismo punto alto. Ahora donde había una B vamos a tener dos. Ahora dos cadenitas y hacemos nuestros cinco puntos altos. Vamos en el punto alto 1, punto alto, siguiente punto alto. Punto alto. Siguiente punto alto. Punto alto. Tenemos ahí tres puntos altos y en el punto alto número 4 hacemos dos puntos altos en el mismo punto. De esta manera tenemos cinco puntos altos al igual que aquí a la derecha. Ahora, en esta parte de los arcos, vamos a hacer siete cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos un punto bajo en las cadenitas donde tenemos 6. Dejamos este libre y nos pasamos al de 6 cadenitas y hacemos punto bajo. Nuevamente 7 cadenitas. Dejamos este arco de cuatro cadenas y nos pasamos directamente a hacer nuestros cinco puntos altos. En el punto alto número uno hacemos dos puntos altos en el mismo punto y uno en cada uno de los siguientes tres. Uno, uno y uno. Ahí tenemos cinco puntos altos al igual que aquí. Ahora dos cadenitas y vamos al punto alto 1 de la B y hacemos una B, un punto alto, dos cadenitas y ahí mismo un punto alto más. Ahora una cadenita para hacer la siguiente B en el siguiente punto alto. Un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Dos cadenitas. Y vamos a hacer los siguientes cinco puntos altos. Hacemos en el primer punto alto, uno. Siguiente, uno. Siguiente, uno. Siguiente, dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y dos. Ya tengo cinco puntos altos. Siete cadenitas. Dejamos el arco de cuatro cadenas y nos pasamos al arco de seis cadenas y hacemos un punto bajo. Siete cadenitas. Dejamos el arco de cuatro cadenas y nos pasamos directamente a hacer los cinco puntos altos. Uno, ahí mismo. Dos, siguiente. Tres siguiente 4 siguiente 5 después dos cadenitas y nuevamente dos pequeñas v's en la v anterior vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta he llegado al final de la vuelta tengo aquí a la derecha cinco puntos altos siete cadenitas punto bajo en el arco de seis cadenas Dejando libres el arco de cuatro cadenas de la derecha y de la izquierda. Siete cadenitas finales, vamos a la tercer cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta, subimos con tres cadenitas, representa un punto alto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Siguiente punto alto, punto alto siguiente punto alto punto alto siguiente punto alto punto alto vamos a tener cinco puntos altos al igual que en la vuelta anterior ahora en esta vuelta no vamos a aumentar directamente de aquí hacemos una cadenita tomamos lazada vamos a ir dentro de esta pequeña V y vamos a hacer Tres puntos altos sin terminar juntos en una lazada. Vamos aquí dentro. Perdón. Pasamos una y dos. Dejamos la última lazada, tomamos una nueva. Pasamos uno y dos. Dejamos la última en el gancho, tomamos una nueva. Pasamos uno y dos. Tengo ahí mis tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho. Con una más cerramos todo. Ahora, tres cadenitas de separación y hacemos un grupo igual a este aquí mismo. Pasamos uno y dos. Dejamos la última, la siguiente, pasamos uno y dos. Tomamos lazada, siguiente, pasamos uno y dos. Tengo cuatro lazadas en el gancho, con una más cierro todo. Nos va a quedar así. Ahora, tres cadenitas de separación y vamos dentro de la segunda pequeña V y hacemos esto mismo. Hacemos el primer grupo, pasamos una y dos. Dejamos la última, tomamos una nueva, pasamos uno y dos. Dejamos la última, pasamos una nueva, pasamos uno y dos. Tengo cuatro lazadas en el gancho, con una más cerramos todo. Tengo apenas un grupo. Tres cadenitas de separación y ahí mismo el segundo grupo pasamos una y dos. Siguiente una y dos. Siguiente una y dos. Tengo cuatro lazadas en el gancho con una más cierro todo. Ahora en la parte de las pequeñas Vs nos va a quedar así. Ahora repetimos una cadenita y cinco puntos altos. Una cadenita. Y un punto alto sobre cada uno de la vuelta anterior. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. De esta manera. Ahora llegando a la parte donde tenemos estos dos arcos de siete cadenas. Vamos a hacer cuatro cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vamos aquí al primer arco y hacemos un punto bajo. 7 cadenitas. 6, 7. Vamos al siguiente arco y hacemos punto bajo. 4 cadenitas. y siguiente cinco puntos altos. 1 2 3 4 5 En esta parte nos van a quedar tres arcos, uno de 4 cadenas, uno de 7 cadenas y uno de 4 cadenas. Ahora, después de nuestros cinco puntos altos, vamos a repetir lo que hicimos aquí. Una cadenita de separación dentro de la V. Hacemos el primer grupo de tres puntos altos sin terminar. Dos, tres. Cerramos con una lazada las cuatro lazadas del gancho. Tres cadenitas, segundo grupo. Uno, dos, tres. Tengo los tres puntos altos sin terminar. Cuatro lazadas en el gancho. Con una más cerramos todo. Tengo ahí el primero. Ahora separamos con tres cadenitas. Vamos dentro de la segunda V y hacemos lo mismo. El primer grupo. Tengo cuatro lazadas en el gancho. Con una más cierro todo. Tres cadenitas. Ahí mismo. Siguiente grupo. Tengo cuatro lazadas en el gancho con una más cierro todo, una cadenita y siguientes cinco puntos altos: 1 2 3 4, 5, de esta manera. Ahora vamos a repetir los arcos, cuatro cadenitas. Vamos al arco 1 y hacemos punto bajo 7 cadenitas siguiente arco punto bajo ahora cuatro cadenitas y hacemos nuestros cinco puntos altos. Aquí ya nos quedan nuestros tres arcos y en esta parte seguimos de la misma manera que hicimos, en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los tres arcos finales, un arco de cuatro cadenitas, un arco de siete cadenitas y el último, cuatro cadenitas. Vamos a deslizar en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas, representa un punto alto, y aquí mismo donde hemos deslizado vamos a hacer un aumento haciendo un punto alto más. Llevamos ahí dos puntos altos. Siguiente, siguiente punto alto, punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto, siguiente punto alto. Anteriormente teníamos cinco puntos altos, ahora tendremos seis puntos altos. Ahora dos cadenitas. Vamos aquí dentro de estos dos grupos y hacemos dos grupos separados de tres cadenitas como hicimos aquí. Pasamos una y dos. Dejamos la última, tomamos una nueva, pasamos una y dos. Dejamos la última, pasamos uno y dos. Tenemos cuatro lazadas en el gancho con una más, cerramos todo. Tres cadenitas y ahí mismo hacemos un segundo grupo, pasamos uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Tengo tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho con una más, cerramos todo. De esta manera. Dos cadenitas. Vamos aquí a las tres cadenitas de separación entre estos dos grupos y hacemos un punto alto. Dos cadenitas. Vamos aquí dentro y hacemos esto mismo. Hacemos los primeros tres puntos altos sin terminar. Tengo cuatro lazadas en el gancho, con una más cierro todo. Tres cadenitas. Segundo grupo de tres puntos altos sin terminar. Tengo cuatro lazadas en el gancho con una más cierro todo. De esta manera. Ahora dos cadenitas. Vamos al primer punto alto y hacemos punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Llevamos cuatro puntos altos y en el punto alto número 5 de la vuelta anterior hacemos nuestro aumento. Hacemos dos puntos altos en el mismo punto y así tendremos nuestros seis puntos altos al igual que aquí a nuestra derecha. Ahora llegando aquí a los arcos, Vamos a hacer cinco cadenitas. 4, 5. Dejamos el arco de cuatro cadenas y nos pasamos al arco de siete cadenas y hacemos un punto bajo. Cinco cadenitas. Dejamos el arco de cuatro cadenas y nos pasamos directamente a los puntos altos. Aquí tendremos dos arcos. En el primer punto alto hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Tengo ahí dos. Y en los siguientes uno. Siguiente uno. Siguiente uno. Siguiente uno. Tengo seis puntos altos. Ahora aquí repetimos lo mismo que hicimos anteriormente, dos cadenitas. Vamos aquí dentro y hacemos nuestros dos grupos de tres puntos altos sin terminar, separado con tres cadenas. Tengo ahí uno, tres cadenitas. Hacemos el segundo. Tengo cuatro lazadas, cierro todo con una más. Ahí tenemos el primero. Después dos cadenitas y punto alto. En las tres cadenitas de aquí. Dos cadenitas. Y seguimos con los dos grupos de tres puntos altos sin terminar. Ahí tengo uno separado con tres cadenas. Una, dos, tres. Siguiente grupo. Tengo cuatro lazadas, cerramos con una más, todo. Y nuevamente dos cadenitas y siguientes seis puntos altos. Uno, 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 uno. Y en el quinto punto alto de la vuelta anterior, dos. Después con nuestros seis puntos altos pasamos con cinco cadenitas y hacemos un punto bajo en el arco de siete cadenas, como hicimos aquí. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo punto bajo en el arco de siete cadenas, dejamos el arco de cuatro cadenas libres, tengo 5 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas, representa un punto alto. Y vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Tenemos 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5 y 6. Tengo nuevamente 6 puntos altos. Ahora 3 cadenitas y vamos aquí dentro. Y hacemos el primer grupo de tres puntos altos sin terminar. Juntos en una lazada. Tres cadenitas de separación. Segundo grupo pasamos uno y dos. Tomamos lazada, pasamos uno y dos. Tomamos lazada, pasamos uno y dos. Tengo cuatro lazadas en el gancho. Con una más cierro todo. Ahora tres cadenitas. Vamos al punto alto que vemos aquí. Hacemos un punto alto. Dos cadenitas. Y un punto alto más ahí mismo. Donde teníamos un punto alto vamos a tener una pequeña B. Después tres cadenitas. Y dentro... Vamos a hacer nuevamente los dos grupos de tres puntos altos sin terminar, separado de tres cadenas. Llevo dos puntos altos sin terminar. Tres, tengo cuatro lazadas en el gancho con una más, cierro todo. Tres cadenitas y hacemos el segundo grupo de tres puntos altos sin terminar. Y cerramos las cuatro lazadas con una más. Nos va a quedar así. Ahora tres cadenitas y lo siguiente, seis puntos altos. Tres cadenitas y punto alto sobre punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De esta manera, ahora directamente de los seis puntos altos, vamos a pasar a este primer arco a hacer un punto bajo sin cadenita de separación ni nada. Nos pasamos aquí y hacemos punto bajo. Ahora cinco cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. Ahora, directamente del punto bajo, como se ve aquí, hacemos los seis puntos altos. Directamente del punto bajo, tomamos la vamos a los puntos altos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos va a quedar así. Solamente se va a ver un arco y los puntos altos se ven como acostaditos, unos hacia allá y otros hacia acá. Ahora repetimos lo que hicimos aquí. Tres cadenitas. Vamos aquí y hacemos los dos grupos de tres puntos altos sin terminar. Llevo uno. Tres cadenitas. Hacemos el segundo grupo ahí mismo. Tengo cuatro lazadas en el gancho, con una más cierro todo. Tres cadenitas. Vamos al punto alto que vemos aquí y hacemos punto alto, dos cadenitas y ahí mismo punto alto más donde era un punto alto, ahora tenemos una pequeña V. Después tres cadenitas y vamos aquí dentro a hacer lo que hicimos aquí. Después tres cadenitas, siguiente seis puntos altos y directamente de los puntos altos punto bajo, cinco cadenitas punto bajo y directamente del punto bajo pasamos a los seis puntos altos. Como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta.